Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, pues hoy tenemos una visita muy especial. Bueno, vestimos de verde, pero no nos pusimos de acuerdo, la verdad. Broma, Ahora fue que nos dimos cuenta. no, pero está bien, está bien. Sí, bienvenido a Vida de Café, Rigoberto Rodríguez Intensa, excelente poeta cubano. Que está de visita aquí en nuestra escribanía Dols, en la Ciudad de México. Bueno, bienvenidos todos, ya hicieron su café. Salud. Bueno, vamos a brindar con café porque estamos aquí, vamos a leer poesía. Estoy muy feliz de que mi amigo Coco pues, me esté acompañando. Y realmente vino a la Feria del Libro, él nos va a contar un poquito de todo y le queremos dar la bienvenida. Bienvenido a la escribanía Dols, que es tu casa. Bueno, muchas Por gracias. Sí, cierto. yo, bueno, toda la historia de la escribanía Dol la he acompañado, así que me siento muy contento de compartir contigo, bueno, y de ponerme en contacto con muchas personas que sé que vamos a compartir. Bienvenidas todas las personas que se están conectando en las diferentes plataformas. A ver, vamos a ver quién se está. Bueno, ponga Alberto Oh, Sicilia. mi amigo Alberto Sicilia, un Saludos. abrazo, el poeta del Camión Verde, un excelente poeta que Y yo. que además está preparando un proyecto súper interesante junto con otros escritores, que es la Feria Internacional del Libro de Tampa. Bueno, tremendo, ya tenemos dos comentarios aquí. Vamos a ver. Alberto Sicilia, saludos desde Tampa. Pues saludos Bueno, para pues ti. un abrazo Gracias. para mi amigo el poeta Alberto Y Sicilia. para todas las personas que se empiezan a conectar ya, pido una disculpa porque la semana pasada pues estaba trabajando en la universidad, tuve muchísimas cosas que hacer y realmente no me dio el tiempo para conectarme. Siempre pongo audiovisual o pongo algo, pero el martes estuvo de locura el asunto. Les hice una directa y realmente no pude conectarme. Saludos a todos, Marta de la Caridad. Muchos éxitos, bendiciones desde La Habana, Cuba. Pues muchísimas gracias, Marta de la Caridad también, que está conectándose con nosotros. Y bueno, a todas las personas que ya están viendo la transmisión y que se están conectando. Saludos para Sicilia. Sicilia, si tienes tiempo, pues te invitamos también a entrar, ¿sabes? Te voy a mandar una invitación por si tienes tiempo. Pues te vamos a mandar un enlace. Bueno, pues parece que no, porque sabes que yo soy malísima para esto y al final aquí pasó algo y no puedo mandar la invitación. Pero bueno, en el futuro sí, sí vamos a estar leyendo poesía todos juntos, si Dios quiere. Qué bueno. Entonces, bueno, a ver, Coco, preséntate un poquito ante nuestros amigos. Es la primera vez que hago esto, ¿sabes? Me siento súper contenta porque siempre Bueno. estoy yo sola o la gente está por internet, pero en este caso, pues estoy aquí con Coco, tengo la suerte de que esté acompañándome. Y entonces que nos diga un poquito a qué vino a México y cómo ha sido su viaje, la feria y todas esas cosas. Bueno, estuve invitado a la Feria Internacional del Libro de Chihuahua, que se, bueno, concluyó recientemente. Allí estuvimos tres poetas cubanos, Yanely Encinosa, Jorge García Prieto y yo, porque la feria decidió, bueno, invitar a tres poetas y hacer un ciclo de poetas cubanos, ¿verdad? O sea, y es un evento verdaderamente hermoso, donde participaron otros poetas de habla hispana, mexicanos. Allí estuvo, por ejemplo, Balan Rodríguez, que es un excelente poeta que yo admiro. Y estuvo también Marisol Vera, una poeta mexicana que radica en Monterrey. Y bueno, un grupo de escritores de otro género, porque es una feria del libro, no es una feria de poesía, es una feria del libro de otro género, o sea, una feria del libro en sentido general. Y en verdad fue un evento muy bonito, yo le agradezco a todos los organizadores, a Kareli Reyes, a Erwin Limón. Hay un grupo importante de poetas en Chihuahua que se denomina el Grupo Cíbola, Alejandra Torres, Luis Miguel Cázares, hay un grupo de poetas ahí. Verdaderamente interesante, Lilian Vera,
ahora no lo recuerdo todo porque mi memoria a veces no es muy buena, pero de verdad que fue una experiencia muy, muy, muy hermosa y bueno, yo agradezco mucho la invitación. Se hicieron varios libros, varias lecturas de poesía, se presentaron libros, yo presenté, disculpen, este libro que es Otras piedras talladas en silencio, que es un libro del cual la editorial Macpherson hizo una reedición, y este pequeño cuaderno que se titula 12 poemas, que es una idea que tengo yo de una colección de poesía, y que bueno, ya está avanzado su realización, pero como, digamos, como señuelo este pequeño cuaderno de 12 poemas, Ajá. que también se ¿Qué es presentó ahí en esto? la feria y se hicieron varias lecturas, y de verdad que fue una experiencia muy bonita con un público que sorprende. Siempre tener un público para la poesía es algo que llena a uno de fervor, digamos. Bueno, saludos para todas las personas que están conectadas, que veo que ya son bastante, ¿no? Ya tenemos 11 personas conectadas, pues saludos para ellos en las diferentes plataformas. Jenny Álvarez. Jenny C. Álvarez, poeta espirituana, que dice: saludos a los dos, mis queridos poetas espirituanos. Pues saludos para ti también, Jenny. Alberto Sicilia dice que tiene catarro. Dice: estoy casi sin hablar por un resfriado. Voy a disfrutar la lectura de ustedes. Pues perfecto, porque, bueno, tenemos a Coco aquí, lo vamos a disfrutar. Él le dicen Coco. Pues Coco, ¿por qué te dicen Coco? Oh, es un cuento muy largo. Ah, pero el cuarto De niño breve. me lo puso mi abuelo. Primero empecé siendo coquito, porque era, según él, era blanquito y gordito. Ya después me espigué y era muy delgado, flaco y pesado, entonces ya pasé a ser coco. Y se me quedó. Yo con Bueno. mucho, ya yo digo que yo, Rigoberto Rodríguez Entenza, es mi seudónimo, es el seudónimo de Coco. Entonces, bueno, vamos a escucharte a ver qué nos vas a leer. Bueno, voy a empezar leyendo se me ocurre leer este poema. Ajá. Debe estar, no sé si se habrá conectado ya, mi hermano, que de alguna manera tiene que ver con este poema. Por favor, compartan la directa, suscríbanse al canal, que con eso me ayudan muchísimo y compartan para que llegue a muchas otras personas. Muchas gracias por estar conectados. Ustedes saben que entre cubanos se dice coopere con el artista cubano. Exacto. Bueno, este poema se titula En el aire. En el aire no hay palabras. Los dos hombres se sientan en la tarde, abren la estela amarilla y miran hacia el aro del árbol, hacia la forma de la luz muerta en la hierba. Y lo saben. No hay palabras, pero lo saben. No caen otra vez en el patio donde jugaron y se hirieron de alegría bajo los trajes, bajo los seres de ficción que saltaban sobre los maderos caídos. No, la mujer quisiera sacar conclusiones y cuenta otra vez la historia, lava las ropas y les dice, póngase cada uno su talismán, pero los que se alejaron una vez ya no saben regresar a este sitio. La madre sueña, hilvana su novela, lee otra vida, usa otros gestos, pero en sus habitaciones no hay más que sombras. Siluetas de quienes subieron a la cresta del mar y se alejaron, y ya nada, nada hará que regresen a la película que la madre cuenta con devoción. ¿Y ese pertenece a qué libro, ese poema? Ese poema pertenece a un libro que se titula Algún día se hablará de esto, que está incluido cuando se publicó el libro La mano y el silencio, que tiene varios textos juntos, e incorpora ese libro. Saludos a Araceli Shelly Escalona, que se acaba de conectar. Saludos para ella. Saludos para todas las personas también que nos están viendo desde Escribanía Dolls. Dice Jamie, qué alegría verlos a los dos juntos. Coco fue un gran profesor de actuación en mi época de estudiante. Un privilegio, de verdad. Pues muchísimas gracias, Jamie. Muchísimas gracias Además, Jane por es. estar conectada con nosotros a esta hora. Gracias, a mí me da mucho gusto porque además Jane es una excelente joven poeta. Exacto. Ganó mención el premio David el año pasado. Es una joven muy, muy inquieta que yo Jamie, aprecio mucho y me da orgullo
que alguien a quien uno le haya dado clase tenga esa inquietud que tiene ella. Ay, mi amigo Roy Lampardo Cabrera también lo está viendo. Beso para ti, mi amor. Beso grande. Galo Galarza Dávila lo está viendo. Pues bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Ya tenemos 15 personas conectadas. Bueno, pues saludos para gracias. Las 15. Muchos saludos para todas las personas que están conectadas desde Santi. Jenny está en Santi Espíritu, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo, fíjense, yo le agradezco infinitamente a todas las personas que se conectan. Pero las personas que se conectan de Cuba, pues les agradezco doblemente porque todo el mundo sabe el problema que hay con los datos, el problema que hay con todo, con la electricidad, con todas esas cosas. Entonces, es lindísimo, ¿no? Que hagan un esfuerzo y que se conecten para escuchar poesía. Besitos a todos, a todos, a todos. Un beso grande a Galo. Y besitos también a mi amigo Luis Pinedo de la Tierra de Fuego, allá en Argentina. Pues saludos para él también, para Roy Lampardo, que está en Miami. Un beso grande para ti, Roy. Un día tenemos que conversar también nosotros aquí, ¿no? Pues para Sicilia, pues para todas las personas que están con él. Para mi odontólogo, que yo sé que está conectado. Y le mando un beso grande, Luis Pinzón. Así que bueno, la gente te quiere oír leer, ¿no? A mí que estoy bueno, vamos a... saludando. Gracias, gracias. Pero hay que saludar a la gente, ¿verdad? Que se conecte. Este poema se titula De las sábanas blancas y es el poema que inicia un libro que se titula Manera obsesiva. Bueno, en especial para Alberto que conoce este poema. De las sábanas blancas vas a un mundo que ves arder. Todos los días a las 6 cuando despiertas, un animal se sienta en la orilla de tu café. Como el gorrión en tu alero se posa, cree que se posa sobre la rama de tu primavera para imaginar que todavía resiste, para imaginar que todavía baila, para creer que imagina que todavía baila. El sonido restablece su dominio. Con la paciencia de los gladiolos, la obsesiva memoria del rostro traza las parábolas precisas. De las sábanas blancas vas al alba, al organizado mundo de la flor en el jardín de las abuelas, porque lo sabes, vas para salvar el pequeño acordeón, las miserias, los barcos de silencio abandonados en el epílogo de la mercadería. Con el agua, el fragor de las batallas, vas, tu cuerpo discurre, el día es absoluto e inocente, también lo sabes, sorbes el café hecho al gusto de tu anhelo, hacia la página vas, cierras las puertas, los mayores lo sabes, también lo sabes, miran desde arriba mientras intentas tu muerte de gabinete. Todo ha ocurrido en la ciudad del punto, cerrado en sí, arropado por sus países circulares, su elemental noción de la casa, los amigos, la patria. No le dices al olvido, no a las fronteras de tu sueño, no y no. Sigues a través de ese laberinto blanco, desplazas tus manos, tu vida, desplazas algún silogismo que crees hermoso. Lo sabes, el mundo recibe a un pequeño Dios hecho de cualquier material leve, apenas perceptible. Lo sabes, el mundo te lo permite. Has mirado el paisaje en el fondo de tu anhelo. Bueno, pues saludos a Miladis Hernández Acosta, que dice saludos a Rigoberto. Poeta Miladis Hernández Acosta, mi saludo. Mi querida Milady, un besito. Quiero que por favor vengas al programa para que leamos, para hacer un programa bonito de fin de año. Me alegró muchísimo ver tu foto. Muy linda. Ay, mi querida Isbel Hernández de Santa Clara. Dice, aquí estoy, amiga, justo a la hora de la poesía. Saludos a Rigoberto. Saludos. Muchísimas gracias, porque ustedes saben que ustedes son los que me dan aliento a mí y me dan tremenda felicidad porque enciendo la cámara y ya están todos ahí, ¿no? También es que todos los martes nos reunimos. Pues gracias por estar y gracias por acompañarme este ratico de la tarde. Entonces, a ver, ¿qué nos vas a leer? Bueno, este poema se titula Avestruz. El domingo fuimos al zoológico y dejamos correr el telón del día. Todo pasó como en ciertas noticias calcadas, cogidas por las hojas como el rábano cortado para la cena. Fuimos y regresamos solo para decir, en mi pueblo hay un avestruz. En el zoológico de mi pueblo,
hay un avestruz. Él lo siente. La gente se acerca y mira al animal. Y en algunas ocasiones viene ante los pequeños grupos y sin reparos mira a los espectadores de su ridícula puesta en escena. A veces se aleja un poco hacia el fondo y recuerda su ritmo antiguo. Lo hace con la contenida calma de los reos. El domingo fuimos al zoológico, a donde no deseo volver. Yo también soy un avestruz y me observan. Y entonces, bueno, voy a leer este poema a mi papá, que está dedicado a mi padre, que es un hombre muy anciano, que yo quiero mucho, porque ha sido un padre divino. En la vitrina. En aquellos años, cuando mi padre faltaba al humo de su taza, tuvimos un carné como consuelo. En la vitrina, al lado del platillo de porcelana, había una pequeña caja de madera y dentro un librito rojo. Y dentro del librito, su foto de hombre decente, arrojado, curtido en las milicias, las zafras, las noches, los ojos de los hijos que dormíamos juntos para aliviar el miedo y entrar de frente a los predios oscuros. Puedo ver ese tiempo, el agua, cascada de la soledad. Puedo ver el chorro apurado desde las manos de mi madre hasta las palabras cortadas de sus hijos. Puedo ver, todavía puedo ver los siglos de estrellas atravesando el cielo. Lo puedo ver, todavía lo puedo ver, aunque eso fue hace mucho tiempo atrás, en aquellos años difíciles, cuando aún no tenía país y la única esperanza era sembrar mi inocencia en el vacío de una antigua caja. Entonces quiero leer este poema seguido a este. Quisiera leerlo junto. Uh-huh. Fin y medios. En el campo, los hombres suelen ser muy prácticos. El que se nombra justo me lo ha hecho saber en una sola lección. Le dije y me dijo. Después tendió un camino y fuimos hacia una apartada estancia. Cavé con cuidado. Luego doblé y guardé todo aquello en lo que he dejado de creer. Enterraba islas, papeles y nombres. No lo hice con gusto, es cierto. Me horadaron muchos instantes, pero todo quedó abajo. No mires hacia atrás, me dijo. No olvides que solo has venido a cavar, solo has venido a enterrar islas, papeles y nombres. Qué buen poema, ¿eh? Me encantó ese poema. Gracias. Entonces, a ver, Coco, ¿con qué generación tú te sientes identificado o no te sientes identificado con ninguna generación? ¿O cómo es el asunto? A ver, en tu caso. A ver, mira. Yo sé a qué generación te pertenece, pero bueno, te lo digo porque te van a ver poetas de diferentes países, gente que no tiene ese dominio de las generaciones de la poesía cubana, esa información. Entonces, ¿qué personas están contigo en ese ciclo poético? Háblanos un poquito de eso. Saludos para todas las personas. ¡Ay, muchas gracias por estar conectado! Mira, ya somos 26, hemos subido bastante. Así bueno, que, gracias. Mira, yo no sé qué generación está conmigo, pero yo sé con qué generación estoy. A ver. O sea, yo me formé en todos los sentidos, yo creo que incluso como ser humano, en los años 80. Creo que haber estudiado en la escuela de teatro en los años 80, cuando en La Habana Vicente Revuelta hacía obras como El Cuento del Zoológico, cuando nacía en un grupo de jóvenes que formaban el grupo de teatro Buen Día en el año, recuerdo que estrenaron Lila la Mariposa, es la graduación creo que del año 85, si mal no recuerdo, donde había un movimiento de poetas que importante, del cual yo no era parte, yo era testigo más bien. Y a finales de los 80 yo comienzo a ya con conciencia a escribir poesía con conciencia. Uh-huh. Y yo creo que esa generación de finales de los 80, en la cual, por ejemplo, un poeta como Alberto Sicilia, que es mi colega, es mi contertulio, digamos,
y encontrarme con poetas de todo el país en ese momento: Reinaldo García Blanco, Arístides Vega, Pedro Le Yáñez, mandamos saludos a todos que nos poetas que ven. yo, a Y mí, Aristide que nos ve siempre. Sonia Díaz Corrales, una Exacto. poeta extraordinaria que yo quiero mucho, tengo, francamente no me oculto para decirlo, tengo una adoración con Sonia como poeta y como ser humano. Y yo creo que ese grupo de, que también, ¿qué sucede? Que hay una parte de este grupo que comienza a visibilizarse más ya en los años 90, entrado los años 90. Pero yo creo que este grupo de finales de los 80, donde hay un grupo de poetas, yo tengo, recuerdo que una vez alguien me dijo, no cites a tus contemporáneos, ¿no? O sea, ¿no? Como una cosa, y yo no Todo lo puedo, contrario, ¿no? todo lo contrario, yo siento una admiración Que son muy profunda. buenos poetas. Hay poetas, Odette Alonso, que le Odette mandamos un Alonso, saludo, que una, siempre nos ve. Seguro que por está cierto, viéndonos, así que le bueno, si nos mandamos está un viendo, saludo. yo le mando un beso grande, Odette. ¿Sabes una cosa? Te voy a contar una pequeña anécdota. Cecilia, que está escuchándonos, Reinaldo García Blanco, Hermes Entenza y yo fuimos en el año 1987, septiembre del 87, al primer evento de poesía que yo iba, así como evento de poesía. Yo había ido a muchos, no sé, lugares donde había, pero un evento, algo así, donde me encontré con muchos poetas cubanos, y Odette Alonso y León Estrada fueron las personas que nos recibieron con un cariño inmenso, y yo nunca olvido eso. En ese evento, por ejemplo, yo conocí, he conocido a poetas que, bueno, por cierto, nunca más, algunos poetas nunca más me he encontrado con ellos, pero que son poetas que forman parte de mi vida, a veces yo, y los cito con frecuencia, ¿no? Tienes Yo que no tengo, escribir una por biografía, ejemplo, yo digo que hay un poeta, Emilio García una Montiel, autobiografía. Emilio García Montiel. Excelente poeta, le mandamos un saludo también, amigo Óigame, mío. si usted quiere ver singles hechos con una maestría así extraordinaria, lea Emilio García Montiel. Tiene uno que es bellísimo, dice: yo me acomodo en Dios como la mano en el pomo de la puerta. Eso es precioso. Un poeta tiene un libro que se llama Equisplay y después Un día de inocencia. Si mal no, yo a veces los títulos soy. Pero bueno, yo pertenezco a esa generación que no solo en la poesía, me gusta decirlo, es una generación de artistas plásticos, de teatristas, De artistas, que además. influyeron mucho en mi manera de ver el mundo. Yo creo que, no sé, mis grandes amigos, la gente con los que yo tengo afecto, empatía, son ese gran grupo, que no es una persona, amigo, es un gran grupo. Y yo saludo haber compartido con ellos, de alguna manera formar parte de eso. Bueno, quiero saludar a ese excelente novelista, escritor cubano, historiador, que es Evelio Traba Fonseca, que nos ha puesto dos grandes poetas y maestros juntos. Mi abrazo grande para ambos. Mi amigo el Bayamés, El Evelio Traba, Bayamés, ahí un está. gran amigo, un abrazo para ti, Ahí, Evelio, Evelio. un abrazo. Dayana Margarita Pomares, poeta cubana, amiga espirituana, que dice: qué bien, qué alegría me da verlos juntos. Ojalá más espacios para compartir. Bendiciones. Pues un beso, Dayana Margarita, estoy Dayane, esperando también tu video, ¿qué igual que tenía? el de Janie. Por favor, mándenme el video. Evelio Traba también, si quiere. Isbel ya me mandó el de ella. Miladi es una indisciplinada, pero yo la invito para que esté conmigo y para leer poesía a una lectura que quiero hacer. Más bien quiero hacer una directa en Facebook, para que pueda entrar Dayana, Isbel, todas las personas que, todas las poetas que quieran entrar, pues que entren y que leer poesía antes de que termine el año. Antonio Díaz, el pintor de la ciudad, también lo está viendo, excelente artista plástico, amigo de nosotros. Un abrazo, maestro, que hace tiempo que no lo veo, pero le deseo toda la salud y un besito grande. Entonces, bueno, viste, todo el mundo ha venido a verte. Un abrazo a Dayana Margarita Pomares, es natural Excelente poeta y de amiga. Trinidad. Trinidad, que es una ciudad bellísima Exacto. donde están mis ancestros. Sí, ¿no? Y mis amigas también. Mis amigas Judy Vidal Faife y Fela, un beso grande para ellas que estuvieron aquí hace poquito. Bueno, entonces, no quiero leer, vamos a leer de este. ¿Y por qué empezaste a escribir poesía, Coco? ¿Cómo fue tú? ¿Por qué te diste cuenta que eras poeta así, ¿no?
¿Cuándo fue ese momento en el que dijiste, pues voy a escribir poesía? Bueno, la verdad es que yo no tenía intención de ser. No, no, es que eso. Yo escribía poesía porque me parecía que era una manera de comunicarme, era. Escribí poesía más bien como un correo, ¿no? Era una manera de transmitir mensajes. De hecho, de toda la primera parte de lo que yo escribía cuando era estudiante de teatro, eso, solo quedaron dos páginas. Pero después resulta que yo, cuando me gradué de la escuela de teatro, fui a Santi Spíritu y medio que no me sentía a gusto y me encontré con un poeta amigo mío. Camilo Venegas Hierro, saludos Oh, para Camilo, ti. bueno, Camilo, le prohíbo hacer ciertas anécdotas. Mi compañero, mi colega de escuela, mi gran amigo, un excelente poeta además. Excelente poeta y narrador. Acaba de publicar su novela Atlántida y espero que la podamos comprar pronto para leerla porque yo estoy loca por leer esa Cuando novela paso por un en tren, Amazon. cuando paso un lugar Yo donde hay un también, tren, me hago me una foto, acuerdo pero siempre de le Camilo. debo alguna, por ejemplo, le debo algunas fotos de trenes que las he hecho pensando siempre en Camilo, que es un hombre de una. Camilo es un poeta, un hombre con una extraordinaria sensibilidad, un gran amigo de. Bueno, yo no, yo soy de los años, voy a tratar de omitir, voy a tratar de ya. Ya no No, vamos a hablar de no, eso. pero Camilo, un abrazo para ti. Un abrazo muy grande para los dos, puso Camilo. Camilo, también está la invitación para cuando me quieras acompañar y hablamos de la novela y conversamos y lees un poquito de la novela. Dice, Coco, siempre recuerdo con mucho cariño nuestros años en Cubanacán. Yo también lo recuerdo, porque Camilo y yo, bueno, fuimos grandes amigos. Una de las cosas que me pasó fue que una vez me fui a Vigía, invitado por Alfredo Saldívar, a mediados de los 80, ¿no? Debe haber sido el 86 por ahí. ¿Y qué me encuentro cuando subo? Allí conocí por primera vez a Cifredo Ariel. Cifredo Ariel y Camilo Venegas iluminando libros, diseñando, dibujando en los libros allí Lindo. en la. Camilo, que Es era que mi compañero del eso cuarto, vivíamos, era bueno. un lugar precioso, Camilo y y era una yo época también tremenda. fuimos como hermanos de habitación, compartíamos el mismo albergue y éramos muy, bueno, somos muy amigos. Le tengo un abrazo, Camilo, que además, repito, es un excelente poeta. Reinier Quintero, los estoy viendo. Mañana les caigo para un cafecito. No, vengan para que almuerces aquí con nosotros, muerto. El DJ muerto, que también hace la infografía de nuestro canal. Él es el que nos hace los cortecitos. Ahora me regaña porque Coco está leyendo y yo no he puesto lo de la antología de voces que él hizo con tanto esmero. Gracias por hacer la infografía del canal. Muchísimas gracias, Reinier. Vienes mañana, muerto, a la 1. Para que almuerces con nosotros, por Mira, ahí hay favor. un mensaje también de un gran poeta, Un un gran amigo. poeta cubano, como igual que nuestro amigo Camilo, Israel Domínguez, que dice, y el dolor será el mismo, fuerte como esas puertas de los grandes hoteles que no se cierran Eso es nunca. de Emilio García Emilio Montiel. García Montiel, el Sí. rey del símil. Un gran abrazo a los Israel y yo dos. hablamos mucho de este tema que yo te decía de Emilio García Montiel, que es un excelente poeta. Dice Reinier Quintero, Oki. Gracias, Israel. Un beso Un grande. abrazo grande, mi hermano. Los quiero muchísimo a todos. Estoy como Alfredito. Los quiero mucho, mucho. Pero la verdad que sí los quiero. Bueno, hay que exagerar. Es que digo eso y me acuerdo. La verdad que sí los quiero muchísimo y gracias por estar conectados. Compartan, conéctense al canal, por favor. Súmanse, suscríbanse, todo eso. Y bueno, y así van compartiendo la poesía. Israel, estás invitado también y por favor mándame un video para subirlo al canal de YouTube, ¿no? También. Entonces, Entonces, bueno, hoy es el día para que leas, qué para que te... Qué bueno. bonito diseño, ¿no? Sí, ¿Quién lo oye, este hizo? diseño vamos a hacer la promoción. Levántalo un poquito así Lo para que hizo, a ver, se ve ahí. acércalo, ¿no? Sí, Acércalo. es de Álvaro José, un excelente fotógrafo, un artista visual en sentido general, pero bueno, una obra fotográfica extraordinaria, instalaciones que son memorables. Y un gran amigo que me hizo la tuvo la gentileza
regalarme ese diseño, para esa ilustración para el libro. Dice René Quintero, ¿cómo va Coco con el picante cero? Lo llevé a comer chilaquiles esta mañana y con tremenda lo probó y no siguió, no se atrevió a dar el paso. No, picante no. Picante no se lleva con el picante, pero bueno, eso es con el tiempo, tú sabes. Odalis Calderín, abrazos para los poetas. Saludos, Odalis, un beso grande. Odalis, que es la gestora, o sea, a Odalis le agradezco que este libro lo haya publicado la editorial con la cual ella tiene un trabajo. Ella fue la promotora de la edición de este libro, lo cual le agradezco mucho. Un abrazo para ella. Un besito. Y aprovecho porque hay que, la gratitud es bienestar de los seres humanos. Para Maylin, que fue la editora del libro. Maylin Portales, perdón. Entonces, bueno, este poema se titula Los dos caminos. Es una plegaria y una verdad el hombre ante dos caminos. La memoria rueda bajo su nada y mira al hijo comiendo un rigor y una oración. Esa sombra tiene un regidor, una ciudad atravesada por la sequía y la historia. Luchas y mueres, abdicas y mueres, mueres y mueres. Y la multitud pierde su cara multitudinaria. Si lees tu carta, no saldrás anunciando otro día. La palabra es también un muerto y su cortina de abrojos. Nadie es más que la plenitud en que no existe. El hombre se mece en el declinar y abre su olvido y muerde el ojo quebrado en la cena. El olvido es su mar, su música, la algarabía y la mesura en el punto circulado en que la noche abre y cierra el azar. Él abre su casa y su lengua dobla y entra en el confín. Nosotros aplaudimos desde la otredad. Chiflan los pajaritos saltando de página en página entre el tiempo que los excluye. El hijo tararea una jugada y en el ayer no tiene pasado ni hermanos. La palabra no es el hombre, sino la metáfora perpetua de Dios. El agua de la sequía labra el fragor trémulo que ofrecieron otras aguas. Excelente. Y entonces, bueno, se acaba de publicar una antología. Dime, ayúdame el título. Ahora estoy en un laxo. Que acaba de publicar la editorial Primigenio con el tema carcelario, una antología que hizo el poeta cubano Milo Montenegro. No me acuerdo cómo es el título, pero bueno, saludo a Eduardo René. Un besito para Eduardo René, que está en Las Vegas, en un encuentro de escritores en Las Vegas, y está presentando todos estos libros. Ahorita buscamos la información. Lamento que no recuerde el título, porque el título es excelente. Saludos para Osvaldo Gallardo González, un saludo para ambos. El camagüeyano Osvaldo Gallardo, como hay gente. Esto ha sido gracias, grande. Gracias por estar. Como dijera un excelente pianista, les agradezco que estén, les agradezco sobre todo el silencio, con humildad se los digo. Bueno, este poema se titula Círculo. El prisionero, a través de una diminuta ventanilla enrejada, ha mirado la luna. O, seamos precisos, el prisionero, a través de una diminuta ventanilla enrejada, ha mirado un diminuto lago y allí la imagen de la luna. Como de un sueño, bajo una luz fina pero intensa, sus ojos entraron y salieron. Luego deshizo la imagen. Es falsa, le había dicho el otro inquilino de la celda. Somos vigías del olvido. Solo eso es cierto esta vez. Al amanecer, un guardia repite cierta parábola. La escuché anoche. Dice y explica el sueño. Después salen a tomar sol y un hombre, trazando una parábola, cruza el aire azul. Si entramos en la historia y creemos en su profundidad, seríamos ese hombre. La aventura consiste en detenerse y no mover ni un dedo ni decir una pregunta. Estoy en un hueco del mundo, ante mí mismo. Tropiezo conmigo. Soy el caos de mi boca y el silencio que le brota. Las puertas no se abren ante mí, ni yo me abro ante el ruido antiguo de la gota de agua. Precioso. No, me encanta. Gracias. Ese poema siempre a mí me ha gustado mucho. Saludos para Juan Carlos Mirabal, que está en Miami.
fotógrafo, poeta, amigo, que siempre nos acompaña en nuestras directas de los martes y los jueves. Saludos al poeta Landa también, que está conectado con nosotros. Osvaldo Gallardo dice, así es, Camagüey y en el recuerdo, Camagüey en el recuerdo, Coco, muchos años ya. Un abrazo, hermano. Alexander Jiménez del Toro, poeta y amigo, saludos desde Texas. Me gusta mucho ese poema. Alexander Jiménez del Toro. Yanquile Hidalgo desde Quito, Ecuador. Gracias. Saludos grandes. Israel Domínguez dice, desde el Redil ese, Bram. Ese es el título de la antología, desde el Redil Bram. Así es. Y el antologador es Milo Montenegro, un excelente poeta cubano contemporáneo, con una obra ya atendida. No, quiero decirte que Primigenio se ha especializado en hacer antologías. Y yo creo que eso es súper importante para la salud de la poesía cubana, digamos, ¿no? Porque rescata una cantidad de autores, lo saca del olvido, digamos, de la oscuridad y los muestra, ¿no? Y los muestra al mundo, que es buenísimo eso. Juan Carlos Mirabal dice, hermoso poema, poeta. Gracias. Salvando las distancias, yo diría, oye, me disculpo. Ay, qué gracioso como nos vestimos el mismo. La gente va a decir que estamos igual que los de la gran escena, pero de verdad que no fue. Confieso que no estuve en el ensayo. Nos vestimos de verde y negro, más gracioso al mundo. Bueno. A ver. A ver, entonces vamos a... Bueno, voy a leer un poema. Manuel Antonio Morales Felipe dice, abrazos hermanos desde la Ciudad del Sol. Pues un saludo para él que está en Miami. Un saludo para todas las personas que nos están viendo también desde el canal. Y para los que no, pues por favor, los que no se han suscrito, pues suscríbanse. En lo que tú buscas el poema, pues yo voy a buscar un momentico mi esposito de suscribirse para que las personas se suscriban, por favor. Vamos a ver, cada día estoy peor con esto. Más perdida, pero no, ya aquí está. Un momentico para que hagan un minuto y vayan y se suscriban al canal. Sí, bueno, a mí me pasa igual. Yo siempre soy, cuando estoy en las lecturas, siempre me cuesta un poco. Ahorita mencionábamos a un amigo al que yo le dediqué este poema y quiero evocarlo con este poema. Uh-huh. A nuestro amigo, nuestro querido amigo Cifredo Ariel. Dice Belio Trabas Fonseca, Coco, me has estropeado felizmente la objetividad de la noche. Yo debería estar durmiendo, pero la magia de tus poemas me mantiene en vilo. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Gracias, hermano. Gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, qué lindo eso. Qué lindo, ¿no? Y qué lindo todos como sí. Están conectados y como han venido a acompañarnos un ratico. Eso me encanta. Me encanta, por eso es que hago estas directas. Gracias. Porque es muy bonito, la verdad. De verdad, muchas gracias. Camino a la Villa de la Santísima Trinidad, a Cifredo Ariel. Soy ciego y no puedo escuchar como tú el color de la pregunta, ni el paso salvaje del toro. Solo me queda la música y la dorada memoria de quien no soy. Las guayabas de la orilla huelen a canasta y comercio. Antes las mordía bajo unos horcones donde éramos felices. ¿Qué edad tienes? ¿Quién eres con ese aliento a semilla y tiempo fresco? Si me dices tu nombre, podré oler el olor de las violetas que adornan a mi amada. ¿Vas camino a Trinidad? ¿Cómo son tus sueños? Ven a visitarme y te mostraré los mapas de la felicidad en un tiempo infinito. Para algo he perdido los ojos. Seguiremos inmóviles, siempre pisando este mismo punto. Él es nada y todas las estaciones. Me gusta abrir el aire en dos mitades y me falta. Ayúdenme. Abre las ventanas. Cierren los diarios. Abran las ventanas. Ayúdenme. Los días son una metáfora sencilla y dividida, como todo, en su gota de luz y su fin obstinado. Puedes oler el don de las frutas. Si tus manos son ligeras, podrás confabularte conmigo.
Yo tiemblo, pero he sido testigo. Ayúdame, hemos llegado a un nuevo azar. Qué hermoso, qué bien. Es que es un excelente poeta, la verdad. A mí me encanta su poesía. Las amistades son así, César. Noelia Burricaudi, saludos para ti. Dice, qué alegría verlos. Pues un saludo, Noelia, un abrazo. Noelia, una antigua camarada, una amiga trabajadora de la radio. ¿Cómo antigua? Sí, de, bueno, Noelia, bueno, está diciendo antigua. No, no, digo de no, no, no ella, nosotros, yo también. Besito, Noelia, que te queremos. Hace mucho tiempo, gracias. Israel Domínguez, gracias por la invitación, Lumila, maravilloso encuentro, la poesía en grande en ese espacio, muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Sabes que yo empecé a hacer estas directas? Porque realmente, bueno, vine de Cuba cuando estaba la pandemia, en el 2020, y empecé a leer un día así, un martes por la tarde, me acuerdo, encendí la cámara, dije, bueno, voy a hacer una lectura, a ver qué tal, y pasó esto, que la gente empezó a reunir, ya hace 3 años que estoy haciendo las lecturas y ser constante. Me ha dado muchos resultados, ¿no? Sobre todo porque es lindísimo como la gente viene, me acompaña un ratico, leemos poesía y sobre todo han venido excelentes poetas como mi hermano Coco, ¿no? Hermoso poema, dice Israel Domínguez, este que acabas de que leíste. Bueno, en realidad yo debía tener un poquito de cierto pudor al leer aquí porque hay una cantidad de excelentes poetas conectados, hay una antología conectada. Hay una multitud, como hay dices tú, ¿no? ¿Cómo sí. Es tu cuento que siempre haces? No, hay una famosa anécdota de Macedonio Fernández que Borges le atribuye a Macedonio Fernández, sabe que Borges inventó el mundo, la realidad no le estorbaba, o sea, no permitía que la realidad le estorbara. Y entonces él decía que había un grupo como así, como estamos ahora, dice, si falta uno más no cabe. Bueno, voy a leer este poema. Hace unos meses falleció en Cuba Antón Arrufá. Ay, Antón, un amigo muy querido. Luz en la ceremonia, a Virgilio Piñera en memoria y Antón Arrufá, que en ese momento todavía. Este es un poema que tiene casi 30 años. Luz en las ceremonias. La mano movida y los condenados al regirla, ese es el juego de zigzagues en mi mano. El animal y la memoria del bosque se acomodan en la ciudad y acarician un religioso aro de pan. La suerte del anagrama deambula por la página. Su domador abre la esfera de la leontina dorada y saca el número viejo de las hojas. Una fruta pone el ojo en lo sobredicho y adoba las conjeturas. El hombrecillo insular también juega. Hace sus dibujos en la pared y se deja acariciar por la pertinencia del viento. Y el viento, asolado desde la periferia, va hacia el florero vacío, hacia el futuro clamor de las sutilezas. El río es un dibujo consagrado. En él los pájaros cantan como cuando estaban fuera de peligro. Sus alas mecían la humanidad de entonces. Eran días solitarios, eran horas de luz en las piadosas ceremonias de un íntimo, disímil y vasto reino. Qué bien. Bueno, mi odontólogo Luis Sergio Pinzón, ve que él estaba ahí, yo lo sabía, él siempre está en el canal. Le mando un saludo, mañana pasamos por allá a dar una vuelta y saludar y eso. Si tengo un tiempito, si no el viernes paso para que conozcas a Coco también, porque Luis Sergio Pinzón es también promotor cultural, ¿sabes? Es el dentista de Montoto, de David Mateo. Entonces, un beso. Te quiero mucho. Juan Carlos Mirabal dice, riquísimos poemas, profundos, llenos de puertas, de donde sale y llega la tinta luminosa del alma. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Gracias, poeta, que está en Miami. Juan Carlos Mirabal está en Miami. Por si, esto es lo lindo, ¿no? Que hay gente conectada del mundo entero, como vienes a ver, cuando vienes a ver, ¿no? De Matanzas, que ya es una parte importante del mundo, aquí de México, de Miami, en Quito, en Argentina,
Bueno, sí, en Miami está Manuel Antonio, bueno, muchísimo, Odalis Calderín, que también está en Miami, Alexander Jiménez, que está en Texas, la gente de Santi Espíritu, bueno, en fin, lindísimo todo. Entonces, nosotros también tenemos como una sección en la que tenemos un poeta invitado, o sea, un poeta que no está aquí. Y bueno, vamos a poner nuestra sección de la antología de voces y vamos a poner nuestro poeta invitado. Oración. Bajo esta luna de mis días, volveré a la nada de donde provengo. No quiero ni busco otra condición. El infierno o el paraíso son merecimientos vedados para los hombres. Si fuimos de la tierra, sea la tierra quien nos acune en su paz. ¿Qué te parece? Ese es mi hermano, Gustavo Ramos. Gustavo Ramos, excelente poeta cubano. Teatrista y poeta. Que no podía faltar porque si estamos aquí reunidos, él también tenía que estar de alguna manera. Y entonces me acordé que tenía su videíto con el puente de Ayahu y todo, ¿viste? Que con su bicicleta al puente de Ayahu, o sea que no se oye muy bien el poema, pero es precioso el poema y la locación, que es lo que más me gusta. Entonces vamos a ver. Abrazos para los poetas y amigos. Oh. A ver aquí. Yudiel, el Yudiel, ciudadano oh, Coco. Yudiel, un hermano querido. Yudiel y saludos Anabel, para Yudiel, Anabel. Gente querida, de verdad. La verdad que sí. Godofredo Silverio, saludos para ti que también lo estás viendo. Kelvis Ochoa, saludos para todas las personas que los están viendo. Muchísimas gracias por estar conectados a esta hora de la tarde. A ver, Coco, que es un boom. Oh, tremendo. Kelvin es un músico que yo admiro mucho. Yo lo quiero muchísimo. Por cierto, ¿sabes? Yo te contaba, yo no, ahora no recuerdo cómo se titula el video, pero hace poquito hicieron un videoclip y mi hijo, que estudia violín en la Escuela Nacional de Arte, es pelirrojo así, y entonces físicamente como es, lo escogieron, él no es guitarrista, él es violinista, pero lo escogieron para, y sale en el, o sea, está en el video como el, sería el Kelvis Ochoa joven, ¿no? Enamorando con una muchachita, ¿no? Algo muy... Que toca muy bien la guitarra bien. También tu hijo, porque es muy talentoso, toca la guitarra, canta, y, toca el violín. Y entonces un músico que a mí me gusta mucho, yo recuerdo sobre todo aquella época en que empezaron, Duca, Chivache, Banito, esa generación de excelentes músicos que siempre escucho con cariño. No, muchísimas. Kelvis siempre, a veces, bueno, nos manda un saludo, se conecta. Y para nosotros es un honor que estén tantas personas buenas y lindas aquí conectadas y excelentes poetas. Mira, Mauri Mura nominado en los premios Lucas. Ah, pues saludos, Mauri, felicidades para Mauri, probador, nuestro trovador espirituano, amigo. Tremenda noticia. Felicidades a Mauri, que también ha estado con nosotros en el espacio. Yo lo he entrevistado, he estado aquí conmigo, así que ahora para esta nominación también lo llamaré y lo entrevistaré. Así que muchas felicidades, me encanta Mauri. A mí siempre me gustó su manera de expresar, ¿no? Esa poesía renovada, esa trova renovada. Siempre fue un muchacho muy inquieto. Muy interesante su obra, hay que conocerlo y apoyarlo más. Y yo sé que va a salir, que va a tener su premio, ¿no? Y su... Claro. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Si ustedes pueden, pues se suscriban a su Instagram, que es Amauri Muro. Así que, Elizabeth Arellano, que está en Querétaro, pues le mando un saludo. Amiga, que también siempre se conecta. Un besito para ella. A ver cómo. Bueno, vamos a leer este poema. Ajá. La línea. La pesada marca negra o blanca o roja
el ardor perfecto que se aleja de una visión a otra, el cáñamo vertical sobre y en el agua, buscando la hora definitiva del pez, la costa irregular destacando una lengua y esa otra palabra rancia, raza, la sombra delante de la puerta, acogida a esa mirada atroz que te detiene y omite, la que dibujó el inocente partiendo en dos a un pobre caballo sobre la hoja blanca e imparcial. Antes, la infinita en su destino era el único punto de partida. Antes, era la que siempre cruza, la que nadie evita, la de otro dolor sobre el dolor de la hora que la traza. 2. Desolada, dijo, yo pasaba como aquellas hojas verdes sobre la docilidad de la roca, o la palabra sendero o montaña como un ser fugado de sí, o un colibrí hacia la invención, mis horas. Eso habrá siempre entre las fabulaciones de las páginas. Un colibrí que cruza, insisto, sobre las páginas, es la tierra, desolada tierra esta, susurró César. Línea a línea se iba trazando una señal y otra, en la sombra que abarca su instante y la codicia. Más allá, nada suena como mis golpes y su toqueteo en la madera de la vieja puerta. Más allá, el cuenco de una mano y su silencio. Más allá, la similitud del augurio y el adiós que se abre como una fábula sin palabras. Desolada, esta tierra áspera, esta tierra y su voz que no pesa en su propia terquedad. Magnífico. Bueno, como siempre, ¿no? Marisa Magué, saludos para ti. Y bueno, que está en Santi Espíritu, ¿sabes? Marisa, ¿no? Bagué, nuestra sí, amiga, no. Marisa Magué, que también lo está viendo. Pues siempre ponemos también un poquito de música. ¿Qué les parece? ¿Ponemos una musiquita? Te va a gustar. Esto es un regalo. Te va a gustar. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en la arena guardo amor, juegos y penas. Yo tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura. A tu atardecer el rojo se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Cantor, soy embustero, me gusta el huevo y el vino. Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. Si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca como un levante otoñal y dejar que el temporal le pase su
tus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Bueno, pues te puse un regalo musical ahí para que... Rolly Berrío, de Mejunje, de Santa Clara, cantando Mediterráneo, lindísimo, un regalo para todos, especialmente para los santaclareños. Entonces, Juan Carlos, nuestra amiga Marisa Bagué, ingeniera, queridísima amiga, que siempre ha estado ligada a todos los procesos culturales, porque va a todas las peñas, nos acompaña siempre... Y es tan linda persona, ¿no? De lujo, ¿cuántos recuerdos? Dice Marisa Bagué. Gracias, un abrazo, amigo. Dos grandes de las letras, un beso grande, muchas gracias. Juan Carlos Mirabal dice, si el poeta lo desea, puede leer uno que esté regularcito, también se vale. Muy bueno. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Muy buenos todos, dice. Bueno, sabes que, bueno, vamos a complacer a Juan Carlos. Este es un poema que yo... escribí de un golpe, de un tajo, como se suele decir. Juan Carlos Maura también está saludando. Juan Carlos Maura, mi amigo. Juan Carlos besito, Maura. Besito, te queremos muchísimo. Juan Carlos Maura y compañero de estudios de mi hermano Rafael Rodríguez Entenza, Ramito. Juan Carlos Maura, mucho bailé yo en la sala de su casa cuando se hacían una cosa en Santo Espíritu, cuando era un niño prácticamente, porque ellos son un poquito mayor que yo. Se hacía una cosa que se llamaba descarguita. Sí, la descarguita. A oír buena música, que oía muy buena música. Con ellos aprendí yo a escuchar a Queen. Se lo agradezco, porque es una música que me acompaña toda la vida. Bueno, mi ginecólogo, que me hizo el parto junto con Juan Antonio. Así que imagínate, tú has estado conmigo en momentos tremendos. A Juan Carlos y a su esposa, que es compañera mía de preuniversitario. Grandes amigos, sí, que yo aprecio ellos, mucho. Yo sí. También los quiero mucho. Me alegro cantidad cuando los veo disfrutar la vida así, los veo que qué lindo, ¿no? Que siempre nos están asomando a sus fotos así, que son como ventanas a esos lugares, a esos paisajes tan bonitos. Así que les agradezco muchísimo las fotos. Qué linda es la amistad y la poesía. Y qué lindo verlo siempre. No. Siempre me da un gusto que estén felices y que estén disfrutando de todo eso. Así que un beso grande. Dice, qué grandes amigos, abrazo. Un besito grande, te queremos. Un abrazo, Juan Carlos. Bueno, te decía que yo, este es un poema que yo iba a desechar de un libro. Me parecía, me sigue pareciendo, como hizo Juan Carlos, un poema regularcito. Llevándolo bien. Pero es un poema que le tengo mucho afecto, porque está dedicado a mi madre, que es un ser divino. Y entonces... yo no le he hecho ningún arreglo, incluso siempre aclaro cuando lo leo, lo digo, es uno de los pocos poemas que me sé de memoria, que tiene como una cacofonía al final del poema, como un ruidito ahí, pero yo he decidido no tocarlo. Y está como mismo lo escribí. Y por cierto,
que el contertulio del que uno habla en el poema es un poeta, un amigo, Manuel Sosa, que había, estábamos en la sala. Ah, le mando un saludo a Sosa, milagro no se ha asomado en la por sala, ahí porque en la sala siempre, de mi casa. Entonces, siempre, el siempre poema se titula Error. Cerré el libro justamente al terminar de leer el poema La Rosa y le dije a mi madre, me gustaría ser Jorge Luis Borges. Sus manos retrocedieron sobre el brazo del sillón y le ayudaron a erigir su figura delgada y tibia. Sin una palabra, supe que no le agradó. Mi madre no conoce a Borges ni le divierte ser la madre de otro. Yo soy el único poeta que ha conocido y mis versos los únicos que han desgarrado sus ríos. En fin, fue mi error lastimar su orgullo y el mío. Bueno, mira, vamos a hacer una anécdota. Bueno, el que no me conoce, el que me conoce, el que sabe, a mí me gusta mucho hacer performance, intervenciones públicas, que consisten en hacer cartas, hacer postales. En la sala de mi casa, en Santo Espíritu, donde está el Centro Cultural Alternativo original Escribanía Dolz. Y bueno, en muchos lugares del mundo he hecho ese performance, en Argentina, en Tabasco aquí, lo he hecho en Sudáfrica, bueno, en muchos lugares. Y me llama la atención que yo siempre, bueno, hago los poemas, los hago a mano, en postales, por ejemplo, del artista plástico Omar Fernández Gali, de Julio Neira, de Oscar Luis, también, digo, de Ángel Luis Montañez, así a diferentes artistas plásticos que han colaborado con nosotros. Pero siempre pongo un poema de Coco, que ese le encanta a todo el mundo. La gente siempre lo compra, entonces yo lo he arreglado, lo he cambiado, pero el poema es así como él lo va a decir. Bueno, este yo decía que yo lo he cambiado. Yo decía que yo en mi época de preuniversitario solo salvé dos páginas. Estaban mintiendo en realidad porque lo que salvé fueron unas líneas. Una de esas líneas son estas. Que yo le hice una versión después. Se titula Levedades. De quien amas, como de la moneda, no esperes cara y cruz. Ni siquiera esperes cara o cruz. Espera simplemente que ruede. Ah, bueno, yo lo arreglé y le puse. De quien ama, como de la moneda, no esperes cara o cruz. Ni siquiera esperes cara o cruz. Espera únicamente que ruede. Una versión, se parece, pero es una versión. Pero me gusta más así. Pero bueno, esos son los grandes poemas, ¿me entiendes? Que la gente los va transformando, como así, como... y se los va llevando para su casa y esas cosas. Entonces, como ya va a ser una hora que estamos leyendo poesía, pues vamos a leer lo que quieras para irnos despidiendo. Y sí, muchísimas gracias para todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento y para todas las personas que han estado aquí conversando con nosotros. Dice Juan Carlos Maura, qué grandes amigos, abrazos. Y saludo a Juan Carlos Mirabal, a Marisa Bagué, a todas las personas que han estado con nosotros, a Alexander, a Reine Quintero, a Yusdiel. Qué gracioso Yusdiel, ¿eh? Siempre tan Yusdiel, simpático. Sí. A Pinzón, a Israel Domínguez, excelente poeta cubano y amigo. A Noelia. Alberto Sicilia. Alberto Sicilia, Belio Traba. Manuel Antonio. Camilo Venegas. Camilo Venegas. Yanquilé, excelente poeta y amiga, que siempre, siempre está con nosotros en todos los proyectos que le propongo. Le decía, la llamo, le digo, vamos a leer poesía, ella muy entusiasta, siempre me acompaña, cosa que le agradezco muchísimo. Osvaldo, Odalis. Un hermoso grupo de amigos. Es una antología, ¿no? Como sí, dices tú. Diana Margarita. Isbel Hernández, Milady, Janie, Evelio. Sí.
Alberto Sicilia, Marta de la Caridad, bueno, en fin, todas las personas que nos han estado acompañando en esta hora. Luis Pinedo, un poco tarde, pero no, nunca es tarde si la dicha es buena. Saludos, estimado amigo, ya te estaba extrañando porque tú siempre estás aquí. Saludos desde Tierra del Fuego, Argentina, para Luis Pinedo. Saludos, hermano, un abrazo. Bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, voy a leer este poema que se titula El Fin. Está en un libro que se titula Último Día del Naufragio, un libro de los años, principios de los 90. Yo siempre aclaro esto porque a veces los poemas tienen un tono que responden a un momento, a una... El Fin. Absurdo es mirar la punta lejana e incorpórea, donde el hilo es la iniciación. Amo el riesgo del camino y las curvas de desfigurados rostros recorriendo ahora mi cuerpo para su fin. Digo las palabras cuya nombradía redobla en afinaciones ignoradas por la armonía de la mesa. Reposo el codo para revelar formaciones vírgenes, continuidad hacia la navaja vertical donde tocamos la punta falaz de la muerte. Eso es lo esencial del sueño, ser sorprendidos allí, acaso merecidamente, como una rueda de preguntas y claras falsedades. Yo y la raíz de mí mismo evocamos los indicios de la noche. Yo, subido en lanzas afiladas hasta el amanecer, digo lo inalcanzable con el salmo ofrecido por los dioses. Digo, y hay retorno hacia la maciza esbeltez de la palabra. ¿Habrá o no una hora para escucharlo? No lo sabremos y no surge la pregunta. Solo decir y exponernos al peligro del paso. Es imposible revocar la distancia que nos lleva hacia la otra punta, donde el hilo es el fin. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Compartan nuestra directa para que llegue a muchas más personas. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, como siempre. Se los agradezco infinitamente. Para mí ha sido muy grato estar aquí con Coco. Y para mí, tremendamente grato. Y bueno, encontrar a los amigos que he encontrado esta tarde aquí me ha estremecido la memoria. Me ha llevado muchas imágenes que de verdad son sagradas en mí. Y les agradezco mucho que estemos en este momento. Hoy acaba de entrar una muchacha que queremos mucho, que le mandamos un beso grande. Quiero decirle, yo tengo un cuento para niños que me lo regaló ella. Esta muchacha hizo algo que yo creo es un récord mundial. Se tragó un trueno. Sí. Ella se tragó un trueno, me contó esa historia, esa experiencia. Y yo escribí un cuento para niños que se llama La Señorita Tragatruenos. Lili Elena Hernández. Un saludo, amiga. Beso, Lili, besito, te queremos mucho. Dice, saludos para los dos, yo desde la otra parte del hilo. Pues siempre estoy ahí beso, contigo, amiga. Siempre te pongo me gusta, siempre estoy viendo tus fotos y me gusta muchísimo sentirte cerca. Tú sabes que te queremos infinitamente, la verdad, espirituana y muy, muy querida por nosotros. Un abrazo, Lili, un abrazo. Juan Carlos, bendiciones para ti también. Dice Juan Carlos, bendiciones para ti y gracias por estar. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora de la tarde. Compartan la directa, suscríbanse al canal, a los canales Escribanía Dolls y mi nuevo canal, que es Vida de Escribana, que es el nuevo canal que tengo. Por favor, si pueden también seguirme en el Instagram, pues se los voy, es Luzmila Quincoces en Instagram, Vida de Escribana en YouTube, y este es mi WhatsApp, que muchísima gente me lo pide como para escribirme y todo, pues ahí está mi WhatsApp. Suscríbanse al Instagram, donde también vamos a hacer directas en Instagram, y mi nuevo canal, que es Vida de Escribana en YouTube, por donde también estoy transmitiendo esta tarde. Un beso, los quiero, y bueno, hasta el jueves a las 4. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Hay un comentario, vamos a ver quién puso.
Lili Elena dice, éxitos para todos, lo compartiré. Pues muchísimas gracias, Gracias, un Lili. abrazo, Lili. Un beso grande. Hasta luego, gracias.